Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a la Organización de Ciudad de las Ideas, Andrés Roemer, por la invitación. Y ahora que acaba de salir Miguel Herrera, la reflexión más importante que podemos hacer es: no era penal. Bueno, ¿para qué un creador crea? Es una pregunta que nos hacemos todos los que nos dedicamos a la creación. Y tiene mucho que ver con nuestras manos. Yo les voy a pedir por un momento que se vean las manos, si se las pueden ver en la penumbra. ¿Saben qué les va a pasar a esas manos? Se van a convertir en las manos de un cadáver. Hay un momento en que las manos no se van a mover, las manos no van a poder construir nada. La certeza de que las manos no se vuelven a mover es lo que empuja a muchos de nosotros a crear. Kafka decía que crear es una lucha contra la muerte. Entre los bantúes se considera que uno no muere hasta que se deja de pronunciar su nombre. Cuando uno construye una obra, es una forma de resistir la muerte, es una afirmación de la vida. Con la certeza, no importa la creencia religiosa que tengamos, la certeza de que solo tenemos esta vida y que algo tenemos que hacer con ella. Los griegos creían en un lugar que se llamaba Hiperbórea o Hiperborea. Bórea, de boreal, significaba un lugar que va más allá de los vientos del norte. Ahí se supone que vivían seres inmortales que tenían todo a su mano, que tenían alimento, que tenían todo para ser felices. Pero estos seres inmortales, un día hacían una gran celebración, caminaban a un risco y se suicidaban. Pero no se suicidaban en el sentido de que ya no quiero vivir, sino ya logré lo que deseaba. A partir de estos seres de Hiperborea o Hiperbórea, Nietzsche escribe en El Anticristo que aquel que tiene una actitud de hiperbóreo es aquel que tiene la afirmación del sí, del no, la línea recta y una meta. De acuerdo con Nietzsche, a veces es más importante saber qué es lo que no queremos más de lo que queremos. En el trabajo en el que yo me dedico, tuve la enorme fortuna de ir a dar a trabajar en Estados Unidos, y era, se los juro, entrar en la juguetería o en la dulcería más atractiva que pueda haber. De pronto me sentaba yo a cenar con el actor que había admirado de hace muchos años, o con el director, o con el productor, y empezaron a llegar muchos proyectos. Fue muy tentador, de verdad fue muy tentador tomar cualquiera de estos proyectos, pero no podía tomarlos. No podía tomarlos porque yo iba hacia allá y estos proyectos me dirigían hacia el otro lado. Fue difícil porque con alguno de esos proyectos pude haber, por ejemplo, satisfecho la situación económica de mi familia. Pero no llegó uno a este punto en la vida, precisamente a verse las manos, para decir: voy a decir sí a lo que no quiero. Otra de las cosas que es importante, porque cuando doy pláticas, sobre todo con jóvenes, me dicen: es que no tenemos oportunidades. Y yo les digo algo importante a la gente que se quiere dedicar al cine en este país: exactamente, no hay oportunidades. De hecho, no hay ninguna oportunidad. Y eso no importa. Lo que importa no es si hay o hay oportunidades para hacer cine. Lo que importa es si uno es capaz o no de crear una oportunidad. Cuando yo daba clases y mis alumnos hacían cortometrajes, yo les pedía que hicieran un cortometraje, yo les decía: tienen que hacerlos en 35 milímetros, los tienen que hacer con un director de fotografía profesional y lo tienen que hacer con actores profesionales. No quiero que ustedes se disfracen de viejitas y cosas por el estilo. La mayor parte de ellos no hizo caso. Aquellos que se lo tomaron en serio, hicieron su trabajo en 35 milímetros, se esforzaron,
Porque es importante, el cine es un trabajo de seducción. Yo tengo que convencer a la gente que va a invertir que es un proyecto importante, tengo que convencer al actor que es importante, tengo que convencer al fotógrafo que el proyecto es importante. Estos muchachos se dieron cuenta que un cortometraje no es solamente un cortometraje, es algo con lo que pueden tocar una puerta, es una demostración de lo que son capaces. Entonces, yo tuve un alumno, Luis, lo tuve en una universidad, y en esa universidad Luis convenció a los tíos de sus compañeras que le dieran dinero. El tipo juntó 1,000,000 de pesos para filmar un cortometraje. Lo hizo increíblemente bien. El tipo iba con, tocaba puertas, se sentaba, convenció, sedujo. Filmó con actores profesionales, filmó con un director de fotografía profesional. ¿Y qué creen? El laboratorio le echó a perder el material completo. No funcionó el cortometraje. En lugar de darse por vencido, yo me fui a dar clase a otra universidad, se fue de oyente. El tipo se sentó con sus compañeras y sus compañeros, les preguntó si tenían papás o tíos que tuvieran dinero, se fue a verlos a sus oficinas, volvió a juntar 1,000,000 de pesos y volvió a filmar otro cortometraje. No permitió que las puertas se le cerraran. Otra cosa que se habla mucho, y yo les puedo decir que yo lo considero, yo, después de dar muchos años clases, considero que el talento es prácticamente inexistente. Puede decir, sí, en México hay mucho talento, es que no importa en realidad el talento. El talento no es lo que hace que alguien logre hacer las cosas. Lo que lo hace es ser el rigor, lo hace la disciplina, lo hace la confianza. Alumnos con talento tuve 2 o 3, muy pocos de los 3,000 que he dado. Talento, verdadero talento. ¿Son los que mejor les ha ido en la vida? No necesariamente. Aquel que tiene rigor, para mí, vale más que aquel que tiene talento. ¿Y qué significa rigor? Rigor significa explorar todas las posibilidades creativas, todas las soluciones que pueda tener un problema, verlo desde un lugar, después verlo desde otro lugar, después verlo desde otro lugar. Voy a dar un ejemplo. Yo escribí una película que se llama 21 gramos. En 21 gramos hay un personaje que se llama Jack Jordan. Jack Jordan originalmente era un empresario millonario que tenía una esposa en coma. No estaba funcionando el personaje millonario con una esposa en coma. Le di vueltas. Parte del rigor es, ahora voy a escribir este personaje millonario, lo voy a escribir como si fuera una mujer. ¿Qué sucede si lo hace una mujer de 35 años de tal condición? ¿Qué pasa si el personaje, en lugar de ser una mujer, es un viejo de 70? Después de darle muchas vueltas, el personaje de Jack Jordan acabó como lo que llaman los americanos un newborn Christian, un cristiano renacido que salió de la cárcel después de ser ladrón y se convierte en un predicador de Cristo. Ese personaje nace después de cuestionar una y otra y una y otra vez la historia que estamos contando. Hay otro elemento importante que me parece que debemos de rescatar en el acto de crear, es darle bienvenida al error. Siempre tenemos miedo del error. Hay un medicamento de uso bastante común que se llama Viagra. El Viagra no surgió con la necesidad de tener mejores relaciones sexuales. El Viagra surgió en una investigación para un problema pulmonar. A veces, el equivocarnos, o a veces un camino que no habíamos visto, es el camino que nos va a conducir a lo que nosotros estamos esperando. Siempre en el cine se dice que esperamos la sorpresa. A veces hay sorpresas que tenemos que darle la bienvenida
a la sorpresa, tenemos que darle también la bienvenida quizás al error. No significa que vamos a construir la improvisación, porque la improvisación es el error sin ningún resultado. El error con resultado es aquel que está sustentado en un trabajo sólido, en un trabajo de preparación, en un trabajo de alguien que ha estado ahí, de tal manera que cuando llegue el error, es bienvenido. Hay una historia que me gusta mucho contar, que es una leyenda africana. De acuerdo con una tribu en África, nosotros contamos con dos tipos de almas: el alma ligera y el alma pesada. Cuando nosotros nos desmayamos, es que de pronto salió el alma ligera de nuestro cuerpo. Cuando nosotros soñamos, es que el alma ligera se fue a dar la vuelta mientras estábamos dormidos. Cuando enloquecemos, es que se fue el alma ligera y nunca regresó. La otra alma que tenemos es el alma pesada. El alma pesada se va del cuerpo, perdón, cuando el alma pesada se va, es que realmente morimos, pero no puede dar vueltas, no sabe dónde está la muerte, que es un territorio al que tiene que ir el alma pesada. Para poder ir hacia donde está la muerte, manda primero, 3 años antes de la muerte como tal, el alma ligera sale a recorrer el mundo para ver dónde está el territorio de la muerte. Y va a 2 lugares importantes. El primero es el árbol Gobú, el primer árbol de la creación. El alma ligera se sube al árbol y desde allá arriba puede ver mejor y puede determinar, hacia allá está el territorio de la muerte. El segundo lugar al donde va, y esto es muy importante, va con mujeres en menstruación. Porque las mujeres en menstruación están en estado de sabiduría, importante para cuando sus novios o maridos les digan que están de mal, no, están en estado de sabiduría. ¿Por qué están en un estado de sabiduría? Porque los hombres tenemos millones y millones de espermatozoides que por lo general dejamos ir con mucha alegría, hasta dormidos. Las mujeres tienen 400 posibilidades de ser madre únicamente. Y cuando deja de ser madre, cuando esa posibilidad de ser madre se desvanece del cuerpo, no lo hace de la forma alegre como sucede con los hombres. Lo hace entre sangre, dolor, hinchazones, cambios de humor. ¿Por qué son los cambios de humor, de acuerdo con esta tribu, en las mujeres menstruantes? Porque están en los límites de la vida y la muerte. Es una metáfora del ser que pudo ser, se va entre dolor y sangre. Entonces, la mujer en menstruación le dice, con gran seguridad, le dice el alma ligera, la muerte está hacia allá, porque sé, allá va el ser que está hoy ahorita desechando, el ser que no fue, va a ir hacia allá. Y hacia allá camina el alma ligera. Y entonces el alma ligera llega, ve el abismo de la muerte, contempla lo que nunca lo había visto y se regresa y se lo cuenta al alma pesada y entonces guía al alma pesada. Yo creo que así tiene que ser la vida de un creador. Tiene que ir, pararse al borde del abismo donde nunca nadie se ha parado, ver lo que nunca nadie ha visto y regresar y contárselo a los demás. Muchas gracias.